listen up, listen up. I want everybody off the bus. Let's go. Follow me. Everybody. Let's go right now. All right. Everybody off the bus. Listen up. I don't care if you're black, green, blue, white, or orange. I want all of my defensive players on this side. All players going out for offense over here. Right now. Let's move. Let's move. Let's move. Let's move. You and you. Offensive bus, sit together. You and you. Defensive bus, sit together. Get comfortable too. Because the person that I have you sitting next to is the same one that you'll be rooming with for the duration of this camp. Lasting. Bien. Muchas gracias, Sergio. Esta es parte también de la filosofía que debe de tener toda empresa. Siempre tener vitaminas que permitan que todos sus colaboradores estén constantemente llevándolas a su persona. Hay otras películas que yo les puedo recomendar. Aquí ven la de Invictus, también de la vida real. De esas no les voy a pasar ningún corto para no tomar más tiempo, pero sí es fundamental el tener vitaminas. Nosotros les regalamos un libro que se llama Cómo ganar amigos. Es un libro muy viejo de Dale Carnegie y eso sí, a todo el personal se lo regalamos al entrar, desde luego con la recomendación que lo lea, porque además luego se hacen evaluaciones tanto de la película como del libro. En el siguiente, en la siguiente lámina vemos la importancia que tiene registrar las marcas y registrar los proyectos. Hace una semana tuvimos el gusto de estar con los jóvenes empresarios, ahí veo a Fernando, y le hablé para felicitarlo al día siguiente porque fue un éxito. Pero en la mesa que me asignaron empezaron a platicar de los proyectos de estos jóvenes y la primera pregunta que les hice: ¿ya registraron su marca? ¿No? Bueno, pues hay que registrarla, porque acuérdense cómo anda el pirataje. Entonces, y aún con la marca registrada también se las piratean. Pero esta recomendación del registro de proyectos y registro de marcas es muy importante. Los proyectos con las fábricas también hay que registrarlos. Ejemplo, si nosotros tenemos la posibilidad de la venta de una cantidad determinada de computadoras a un sistema federal o a cualquier licitación en la que uno participe, uno tiene que registrar esos proyectos para que a la hora de la hora no llegue alguien y sin trabajar nada pueda hacernos mosca en llevarse esos proyectos. Entonces, es indispensable esta acción de registro de marcas y registro de proyectos. También para garantizar, yo diría, el éxito en la vida, debemos de tener cuidado en las tres solvencias. Si nosotros cuidamos nuestras tres solvencias, también es garantía de éxito. No nomás podemos tener solvencia económica, eso tarde que temprano llega. Pero la solvencia moral, esa ustedes saben que se labra durante toda la vida y se puede perder en un segundo. La solvencia técnica es producto del conocimiento constante de la vida diaria, que debemos de estar muy al pendiente de estarnos actualizando. Entonces, muchas veces incluso yo he luchado para que se otorguen créditos a la gente que tiene solvencia técnica y solvencia moral. Porque a la hora que está emprendiendo un negocio y traemos un proyecto por ahí pendiente con Manuel para entre un grupo de empresarios hacer una aportación de un capital semilla, porque desgraciadamente la mayoría de las empresas que inician se enfrentan con el problema del crédito. Alianzas y negocios con empresarios y con empresas con valores. Bien. Decía que uno de mis dichos favoritos o recomendaciones favoritas es actuar bien y te irá bien. En cuanto a hacer alianzas y negocios con empresarios y con empresas con valores,
A veces, y más ahorita, se deslumbra uno que le ofrezcan una buena cantidad de recursos y no averigua uno la solvencia precisamente de dónde vienen esos recursos, si tienen o no tienen valores. Y luego anda uno vendiendo el alma al diablo. Entonces, hay que tener mucho cuidado desde un principio las alianzas, investigar con quién las hacemos. Y esto es muy fácil. Los organismos empresariales, yo seguido hago uso de las cámaras para preguntar de clientes que quieren de otras partes de la República y los checan. Entonces hay que ver con quién nos metemos, es importante esto. Y otra serie de recomendaciones son las alianzas estratégicas. ¿Con quién nos vamos a aliar hoy en día? Es muy importante que todas las empresas pequeñas y medianas busquen aliarse, ya sea entre amigos, en empresas también medianas, que se complementen. Ustedes han oído hablar de Mondragón. Mondragón nace con 5 jóvenes empresarios, bueno, no eran empresarios en ese entonces, y hoy es el corporativo de cooperativas más importante del País Vasco, y nace de una asociación de 5 jóvenes. ¿Cuál es mi punto de vista en relación a ser socio minoritario? Yo no estoy de acuerdo. A mí ya me han dado muchísimos frentazos por el querer ser, hay una acción de tal lugar o 2 acciones por allá, y al rato se las desaparecen uno o no les hacen caso. Entonces, ser socio minoritario, por más grande que sea la empresa, no es una recomendación que yo les haga. En lo de antes de firmar, chicos, ojos, has de pelar. Esta era una recomendación de mi padre que decía, cuando vayas a firmar algo, entretente el tiempo que quieras, tómate el tiempo que quieras, pero no vayas a nada más decir, fírmale aquí. Y luego en las alianzas a veces dice uno, pues es que ya lo conozco, son de confianza. Precisamente porque son de confianza, hay que detenernos en estar leyendo y consultando con especialistas para que no nos saquen un buen susto. Y todo que sea por escrito, que no haya ninguna duda en relación a que yo te dije, yo entendí, y que al quedar por escrito, como dicen, lo escrito, escrito queda. Finalmente, toco nuevamente el punto de la responsabilidad social. ¿Con quién debemos de tener responsabilidad social? Debemos de tener responsabilidad social, pues desde luego con nuestro personal. No podemos ser luz de la calle y oscuridad de la empresa. Con los proveedores. Y debemos de tener un organismo, que hay muchos, más de 500 organismos, a los cuales podemos nosotros ayudar. Y quisiera terminar con estas palabras que yo considero pueden ser claves del éxito. Dice, sumemos pues nuestros esfuerzos, continuemos cumpliendo con nuestra responsabilidad social número 1, que es crear fuentes de trabajo. Como empresarios, no olvidemos la importancia de cumplir con el pago de nuestros impuestos, contribuir a la buena calidad de vida de la empresa y de su gente, cuidar y preservar y ayudar al medio ambiente. Desde el seno de la familia, como padres, enseñemos a nuestros hijos con nuestro ejemplo, y esto también debemos decirles cómo crear una empresa con éxito, con ética, con compromiso social, para impulsar así el desarrollo de México. Muchas gracias por su atención. Aguas que te desaparezco. Don Julio García Briceño, muchísimas gracias. A continuación, solicitamos por favor al licenciado Rodolfo Pánuco, quien es presidente de la Cámara de la Industria de las Artes Gráficas, nos acompañe para nuestra sesión de preguntas y respuestas, que con ello hago la invitación también a ustedes para que por favor pasen sus preguntas a nuestras edecanes, si son tan amables, para que sean agrupadas en el panel técnico y puedan hacerlas llegar al presidium. Así que, muchísimas gracias. Por su atención, vamos pasando las preguntas con las señoritas muy gentiles para entrar a esta sesión de las preguntas y respuestas. Y a continuación,
el licenciado Rodolfo Pánuco va a hacer la moderación en esta etapa. Yo creo que lo vamos a hacer de este lado, ¿verdad? O si me permiten un inalámbrico, se los agradezco. ¿Sí? Ahí está. Gracias. Vamos a escuchar al licenciado Rodolfo Pánuco, quien le hará las preguntas para don Julio García Briceño. Gracias. Bueno, pues yo cuando empezó esto y vi al mago, dije, un buen mago nos tiene que aparecer un tigre. Y mira el tigre que sacó. Bravo. Julio, aquí nos hace una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dijo no hacer acuerdos con minorías? Es asociarme con empresas en donde uno, como decíamos, sea cola de león. Yo tengo experiencias amargas, por eso también las puedo platicar, en donde a la hora que uno entra de accionista en una empresa, pueden ser 100 socios y 100 socios de una acción cada uno, está parejo. Pero cuando hay socios que tienen 20% y lo invitan a uno para completar ahí a lo mejor el panorama, ese es el punto al que me refiero. Lo hacen a uno como quieren. Le pueden desaparecer hasta uno el pequeño capital que uno invierte. Ese es a lo que me refería. ¿Nos podrías ampliar un poquito más cuando hablabas de las calidades técnica, moral? ¿Cómo no? De las solvencias. En cuanto a las solvencias, pues sabemos de estas tres solvencias, porque muchas veces se habla de la solvencia económica. A veces es la que en la que más nos concentramos. Oye, ¿tiene solvencia económica? Ah, pues a todo dar. Oye, ¿su cuenta en el banco? Pues sí, nomás que a la hora de la hora, quién sabe cómo lo vayan a tratar al darle espalda a uno. Entonces, para mí primero está la solvencia moral. La solvencia moral abre todas las puertas. Cuesta más trabajo, efectivamente, es más fácil a veces abrir la puerta cuando la gente pues tiene un buen capital en el banco y llega haciendo ostento de un coche, un gran vehículo, en fin, fiestas, etcétera. Pero eso son espejismos, son cosas que hay que tener cuidado. Entonces la solvencia moral, fundamental, y eso se labra y se lleva a cabo durante toda la vida. La técnica, pues el conocimiento que uno tenga de las cosas. Entonces, si se juntan las dos solvencias, esas dos solvencias, y repito, yo he estado pugnando para que se autoricen créditos. De hecho, hoy hablé con el licenciado Teodoro Schultz para ver lo del registro de marcas, que no cobren a los jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que jóvenes que presenten proyectos o sus marcas, no cobre el INPI. Ya me dijo que va a hablar contigo, Fernando. Pero en cuanto a el aspecto de la solvencia técnica, pues nosotros necesitamos estar actualizados y estar muy bien informados de qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y entonces, si hay la solvencia moral, si hay la solvencia técnica, sinceramente, todo lo demás es muy fácil. Hay en alguna universidad en donde estamos participando que se ha invertido capital semilla que no es retornable a quienes la aportamos. Pero obviamente la universidad